La Escuela Municipal de Música Paco el Guardamontes celebró los pasados días 18 y 19 de diciembre sus audiciones de Navidad, que además sirven para poner fin al primer trimestre del curso. Desde los más pequeños de las clases de música y movimiento hasta los alumnos de mayor edad han ensayado desde el inicio del curso para una actuación que para muchos es la primera vez que realizan en público. A continuación podrán ver la primera de las audiciones correspondiente al miércoles 18 de diciembre. Buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias por acompañarnos y ser bienvenido a nuestra Escuela Municipal de Música, lugar donde hoy acogemos la primera audición del curso, la correspondiente con el final del primer trimestre, que siempre es un poco más especial, puesto que coincide con una de las fechas más esperadas del año para todos, como es la Navidad. Hoy venimos a ver todo lo que han aprendido nuestros niños y niñas durante estos últimos meses, el trabajo que han desempeñado junto a su profesor y también el esfuerzo y la ilusión que ponen en el trabajo que hoy nos van a mostrar. Por supuesto, también agradecer a la directora del centro, a Carmen Bravo, y a su equipo de docentes la labor que realizan durante todo el año, una gran plantilla de profesionales que no solo enseñan música a los niños, sino que también le transmiten valores, que es algo bastante importante hoy día. Desde el ayuntamiento también agradeceros a todos vosotros la confianza depositada un año más en esta Escuela de Música, una institución ya más que consolidada y en la que muchos de vuestros hijos dan sus primeros pasos en el mundo de la música. Para acabar esta breve bienvenida, me gustaría desearos a todos una feliz fiesta, que tengáis un próspero 2020 y, como dije en la audición final del curso pasado, que la vida sin música sería un completo horror, y esperemos que vuestros hijos nunca abandonen este camino tan bonito y tan gratificante. Muchas gracias y buenas tardes. Bueno, buenas tardes y bienvenidos a esta audición, que es la primera de las dos que pondrán fin a este primer trimestre, como bien ha dicho Francisco. La siguiente audición será mañana a las 6 de la tarde, también aquí en la Escuela de Música, y estáis todos invitados. Tenemos actuaciones de niños más mayores de los de hoy y también de nuestro coro de la escuela. El objetivo de estas audiciones es mostrar a los padres, madres, familiares, amigos, todo lo que o parte de lo que han aprendido a lo largo del trimestre aquí con sus profes, y por supuesto pues que tengan la oportunidad de experimentar la experiencia de tocar en público. También quería agradecer la asistencia a todos los padres, madres, alumnos, adultos y a nuestro representante del ayuntamiento, Francisco. También me gustaría recordar que el próximo viernes tendremos la entrega de notas a las 5 de la tarde, excepto Laura Rueda, que la repartirá a partir de las 4. Bueno, ya el viernes 20 será las vacaciones, ya nos vamos de vacaciones y volvemos el día 7 de enero. Finalmente, me gustaría desearos unas felices fiestas y que disfruten de la audición. Gracias. Bueno, ahora mientras las profes de música y movimiento van preparando el escenario, voy a aprovechar para presentarlo al primer grupo de música y movimiento de 4 añitos que van a tocar, van a hacer percusión corporal y van a tocar algunos instrumentos con la danza húngara número 5 de Brahms.
Ahora el segundo grupo de música en movimiento nos va a interpretar El Zapatero. Ahora los alumnos de iniciación musical, que tienen 6 añitos, nos van a interpretar la marcha Radetzky.
Me llamo Ael. Me llamo Ael y voy a tocar el canon. Hola, me llamo Cayetana y voy a tocar cinco perros cazadores. Cantar la canción de los campeones. Hola, me llamo Blanca y voy a cantar la canción Jingle Bells. Hola, me llamo Rubén y voy a tocar la canción de la rana saltarina.
Valentina y voy a cantar Las barras del mono. Hola, buenas tardes, soy Alberto y voy a tocar Fantasmas Felices. Hola, soy Enrique, toco la guitarra y voy a tocar el canon de Carl Pachelbel. Que se llama En el Circo. Thank you.
Hola, me llamo Agatha y voy a tocar Estrellita, ¿dónde estás? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Diana Álvarez Farfán y voy a tocar la canción de Di que sí, el piano. Hola, me llamo Valentina Segovia Iraola y voy a tocar en el piano Oh Sole Mío. Hola, me llamo Javier y voy a tocar el canon de Pachelbel. Thank you.
Hola, me llamo Miriam, voy a tocar el piano y la canción se llama Morning Mood. Hola, me llamo Lucía y voy a tocar en el piano, así que sí. Hola, me llamo Trini y voy a tocar el piano. Se llama Fantasmas. Me llamo Guillermo y voy a tocar el mercado persa. Me llamo Celia y voy a tocar Estudio Opus 777, número 2. Thank you.
Hola, me llamo Finn y voy a tocar el piano tocando la danza india. Hola, me llamo Jesús y voy a tocar la guitarra Piratas del Caribe. Hola, me llamo Erika y voy a tocar el estudio Opus 777 número 5. Hola, soy Ada. Voy a tocar Carnaval de Bastien.
Hola, me llamo Ángela y voy a tocar Estudio Opus 777, número 6. Candel con el piano. Hola, me llamo Manuel y voy a tocar cancán. Espero que guste. Thank you.
Hola, me llamo María y voy a tocar moderato en la guitarra. Tocar en la flauta supercalifragilisticoespialidoso. Hola, me llamo Alfonso y voy a tocar el estudio Opus 777, número 6. Hola, soy Isabel y voy a tocar una solea de Bartolomé Calatayud que se llama Lamentos Gitanos. Espero que os guste. Hola, me llamo Aroa y voy
Hola, me llamo Roa y voy a tocar los Aristogatos. Hola, otra vez. Soy Isabel y voy a tocar una soleá de Bartolomé Calatayud que se llama Lamento Gitano, espero que os guste. Thank you.
Hola, me llamo Candela y voy a tocar la balada. Hola, me llamo Sabrina y voy a tocar tu marimba. Hola, me llamo Raquel y voy a tocar en la guitarra Bella Ciao.
Y ahora voy a tocar en el piano La cueva del dragón. Nos queda el último grupo, pero tenemos que montarle el piano, entonces vamos a tardar un minutillo, no os vayáis. Hola, somos el grupo de las estrellas, ella es Sofía, ella es Martina y yo Laura, y vamos a tocar Limón y Sal. Espero que os guste. Si vienes a silbar, si subes y bajas, si no estás seguro de lo que sientes. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes a silbar, si subes y bajas, si no estás seguro de lo que sientes. Thank you.
prometo que vuelvo a empezar. Bueno, ya damos por finalizada la audición. Nos vemos mañana en la segunda audición, que ya es de los más mayorcitos, a las 6:00 p.m, y el viernes la entrega de notas a las 5:00 p.m. Gracias a todos. He tocado el piano y me lo he pasado muy bien. He interpretado Estudio Opus 777, número 6. Tocar el piano y pasármelo bien. Y me gusta la escuela de música porque es que me divierto mucho siempre el piano. Limón y sal, con una niña que se llama Martina, que cantaba, y otra que se llama Laura, que tocaba la flauta. La mía ha sido la quinta. Pues porque siempre estoy con los profesores. Hay algunas veces que los profesores vienen a verme con los amigos o siempre me divierto mucho. Hoy hemos tenido los más pequeños, desde 5 años hasta 15, y hemos tenido, bueno, de todas las especialidades. Bueno, muchos alumnos en esta primera audición siempre son primerizos, es la primera vez que salen al escenario, están un poquito más nerviosos, entonces salimos los profes con ellos. Y tocan de todo tipo, tenemos alumnos que interpretan flamenco, otros que han tocado en grupo, otros que tocan en solitario, tenemos en la Escuela de Música todos los estilos. Pues desde que empezamos el curso prácticamente, llevamos preparando el repertorio, cuando va faltando menos, los vamos preparando el repertorio de la audición. Sí, sobre todo el primer trimestre es toma de contacto para muchos alumnos que se enfrentan al público, entonces hay muchos nervios, pero bien, bien, bien. Siempre para ellos es muy fructífero.